Radio Empresaria. Radio Empresaria. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar. Encadenar 2019. Las rondas de negocios más exitosas de la región. Inscribite en encadenar.com.ar o llamando al 5258-0226 de lunes a viernes de 9 a 13 horas o envíanos tu correo a info.focaba.org. Encadenar. Organiza la Cámara de Empresarios Bonerenses para el fortalecimiento de la cadena de valor Focaba. Nos encontramos hoy con la visita de Walter Barraza. Él es la organización Consejo Tono, eh, de la Nación, Tonocote Yucti, de Santiago del Estero. Walter, bienvenido. Ayichisi, tu Buenas tardes a todos. Eh, bueno, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Esta es una de las partes que, dentro de lo que es la causa, nosotros tenemos más flojo, que es poder visibilizar a través de los medios. Así que cada espacio que nos brindan es un... Un lugar muy importante. Bueno, y Walter, con Walter también hace, estábamos recordando cómo nos conocimos, ¿no? Este es un tema recurrente, porque bueno, ¿cómo se genera ese encuentro, esa primera vez? Y no nos acordamos cuánto hace, pero sí nos encontramos que fue en un, por las redes, ¿no? Sí, por las redes. Eh, yo he nacido en, en un paraje que se llama Vilelas, en Santiago del Estero, y desde chico mis padres vinieron a Buenos Aires, y me crié acá. Y actualmente mi rol dentro de lo que es la organización y las organizaciones del norte es generar alianzas con espacios. Sí. Eh, y bueno, y creo que de ahí surgió la... la sí, el, la el encuentro. Claro. Sí, y lo que te iba, justamente, que me acuerdo que en esa charla de café que tuvimos, hay algo que yo te pregunté cómo empezó todo esto y es lo que te quería preguntar ahora, no que, mm. que decís que vos naciste allá, me acuerdo, me habías contado, y que le cuentes un poquito a la audiencia cómo es que nace esta este llamado hoy de poder uh -huh. crear estas alianzas, lo que estás haciendo tu tarea. Bueno, eh, en realidad lo primero que tenemos que por ahí eh, informar es que estamos en un ciclo espiritual que ya fue predecido por la cultura andina, por los sabios de la cultura andina, que se llama, denomina eh, Pachacuti, que tiene que ver con la, eh, de alguna manera, volver a las riquezas ancestrales nativas de este continente, que de alguna manera fueron borradas por la... La colonización, la conformación de los estados, las religiones fueron tapando todo y fines de los años 89-90 comenzó un nuevo ciclo de recuperación de esas riquezas y de, de, de la cosmovisión de los nativos de este continente. Eh, dentro de esas predicciones también se decía que iba a haber un presidente en Uyutas. Eh, la Uyuta es, un, es, una, es la J la que nosotros conocemos como la Jota, es un calzado de, que tiene que ver con la cosmovisión indígena. Y bueno, eso ya pasó, porque el lo que decía era un presidente en, en Uyuta significaba un presidente indígena. Claro. Bueno, ya sucedió ese Evo Morales, que está acá al lado nuestro en el país plurinacional de Bolivia. Y bueno, todas esas cuestiones, eh, la madre tierra, a través de su energía, a través de, los, de sus mayores que ya en, están en otro plano, comienzan a hacer el llamado, que nosotros decimos, el llamado de la madre tierra. Bueno, en mi caso particular, visualicé a mi abuela, y bueno. No sabía bien qué, qué era lo que estaba sucediendo, que ya había muerto hacía veintipico de años que vino a curarse acá a Buenos Aires del cáncer. Y bueno, de a poco fui entendiendo que me estaba llamando a la recuperación de nuestra identidad. ¿Vos vivías acá? Yo me crié en Espeleta. Nosotros acá. somos todos de, nacimos allá en Santiago del Estero, cerca de Tuya. Y bueno, como todo esa gran migración que hay en hacia Buenos Aires, de uh -huh. del Chaco, de... Juju y Santiago en busca de. De mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida, bueno. Oportunidades. Mi, mis padres se trasladaron acá, yo era muy niño. Y bueno, la primera etapa estábamos estigmatizados como los cabecitas hijos de obreros. Y bueno, toda esa cuestión que ya conocemos. Y después, en los años 90, exactamente en el año 94, comienzo a visualizar por primera vez a mi abuela. Visualizar es una un sí, estado una en el que uno está de dormido, pero no está dormido, ah. pero tampoco está despierto y bueno. Y a partir de ahí comenzó la recuperación de mi identidad y el compromiso de que yo tengo desde, desde ese momento hacia la causa de revalorizar todo lo que es la riqueza de, lo, de las la comunidades, como visiones nativas de este continente. ¿no? ¿Y qué cuando vos mm. volviste por primera vez a pisar esas tierras qué pasó? En realidad cuando volví por primera vez con este llamado, no. Eh, no, el... volví por primera vez a los 16 años. Y nada, bueno, me, eh, las energías que circulan en esos territorios son, sí, muy, son muy fuertes, son muy fuertes. Son, no se pueden explicar mucho, pero uno queda pegado sí, y, quiere, y quiere volver. Después, por mi profesión, yo me dedico al fútbol, eh, tuve que volver a hacer unas capacitaciones a Añatuya, donde yo había nacido en el hospital de Añatuya, y tampoco eh, fue el momento, hasta que en el 2005-2006 comencé a conectarme con las... Autoridad de las comunidades tonocoté en Santiago del Estero, a la identidad a la cual pertenezco y ya ahí, ahí ya era otra cosa. Ese era el momento en el cual yo tenía que claro. volver a mi territorio, encontrarme con lo que estaba organizado en defensa de la Madre Tierra y a partir de ahí ya no me pude despegar más en cuanto a sensaciones que hay que vivirlas. Es muy complicado explicarlas. O sea, no bueno. en palabras, sí. pero cuando eso ponerlas en palabras. Pero esas sensaciones te hacen que vuelvas y tomes un compromiso. Y a partir de ahí eh, comenzamos toda una construcción hacia la revalorización de nuestros. Primero la defensa de nuestros territorios, porque somos comunidades que tenemos territorio, todavía no hemos sido expulsados. Mucha población de esos territorios ya vive acá, como en el caso nuestro, de mi familia. Pero bueno, comienza toda una tarea de defensa de la madre tierra con objetivos eh, que van más allá de solamente quedarse a vivir ahí. Y bueno, todo eso lleva toda una. Un compromiso de energía, de, 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 de conciencia, de, de tiempo, que hace que sea tan apasionante que uno ya después no puede dejar de lado eso. Así que bueno, eso fue un poco el comienzo del primero encontrar mi, mi identidad, saber de dónde vengo. Y en el año 2009 participé de la primera ceremonia de ofrenda a la Madre Tierra, donde las comunidades que en ese momento eran de nuestro consejo tonocote, eran veintipico, veinticuatro, me dan un mandato, me, me incorporan al pueblo como un nativo que había, me había criado en Buenos Aires, y me dan la responsabilidad de ser una especie de, de gestor, representante, cadete, todo acá en Buenos Aires, de, ese, de, esa, representación, de, esa, organización. de esa organización. Así que bueno, ahí me, me, me dan un nombre, me bautizan como un nombre indígena. Todo lo que se vive en las comunidades, ah, en las tierras, es muy emocionante y, bueno, y es muy fuerte. Ahí comencé mi tarea Por eso decimos <coughs> en Buenos Aires. Y bueno, eh, con el deber de visibilizar en cada momento, llevar mi vincha, saludar en el idioma. En sí. cada momento, en cada lugar es importante visibilizar, aunque haya una persona, dos personas. Y bueno, ahí comenzó, comenzó. Y bueno, ya hasta hoy estamos nos agrupamos con otras organizaciones altas, Jujuy, Córdoba. Y bueno, me dan esa responsabilidad de ser interlocutor acá en Buenos Aires ante el Estado Nacional y la responsabilidad de generar alianzas en Buenos Aires que se vean reflejadas positivamente en el territorio. Y eso es lo que está pasando justamente. Eso, eso es lo que, lo que estoy que... actualmente ya hace un par de años haciendo acá. Y bueno, por suerte hemos podido lograr una red donde está involucra a la Universidad de Varela, a la Universidad de Quilmes, a la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata. En, el, en la avenida que vamos a hacer con los delegados y referentes de las otras provincias, en, del 16 al 20 de septiembre, también tenemos que tener presencia donde contamos nuestra realidad, aportamos qué es lo que nosotros decimos que podemos aportar para una convivencia en la interculturalidad, porque en realidad nosotros venimos a Buenos Aires a generar cosas a largo plazo, eh, políticas públicas. Necesitamos que, y ¿por, qué van, ¿Por qué las universidades? Porque están los jóvenes, que en el futuro van a ser funcionarios, y están los jóvenes que todavía están no están contaminados con todo lo que es la política partidaria y todas esas cuestiones que siempre nos han sometido. Y bueno, contarles que no, no venimos a dar lástima, sino que venimos a aportar nuestra parte a esa interculturalidad que pretendemos. Y que muchas veces no está contemplada desde cuando se toma digamos, a se presionar estas políticas públicas. Sí, en realidad, de políticas públicas hay una riqueza de herramientas jurídicas muy importantes. Debe ser el país que más herramientas tiene, pero también debe ser el país que menos la cumple. Claro, que menos las aplica. Que menos las aplica. Entonces, bueno, nuestra tarea acá en Buenos Aires, donde atiende el Dios Católico. <risa> <risa> eh... Es, es, eso, eso, es golpear la puerta golpear y que a la puerta, es eso, hemos escuchado. logrado, entre otras cosas, por decir, bueno, de, venimos ya hace un par de años y hemos logrado que el anteproyecto de ley de propiedad comunitaria, que es el título de los territorios que ya son reconocidas por otra ley, que es la 2660, eh, tenga el título definitivo para que se acaben los problemas. Hemos logrado hace el mes pasado que dos diputadas lo firmen y lo ingresen al Congreso. Entonces ahora comienza toda la tarea: ¿cómo hacemos mover ahí, ahí adentro ese anteproyecto? por decir una cuestión que se... Claro, pero es un gran paso también a su vez, lograr esto es un gran paso y mucho esfuerzo conlleva esto que hablamos o como eh, con el comedor, ¿no? Uno trabaja todo el tiempo, no sí. es que es solamente un día, una reunión o, bueno, un encuentro, implica un montón de cosas más. Sí, sí, para ingresar al anteproyecto, para de pronto eh, estar de acuerdo con lo que vos decís, eh, nos llevó dos años. Claro, pones. <laughs> Reuniones, acampes, ah, frente claro. al Congreso. Cuestiones que después fueron viendo quiénes éramos. pues te van Diferentes estudiando. maneras de visibilizar claro, justamente de, visibilizar, de abrir estos espacios donde indudablemente si uno tiene que llegar a esas medidas es porque no hay espacio. Claro. Porque no hay sí, sí, del sí. otro lado una, una escucha o una apertura, que es lo que tendría que suceder, ¿no? Si todos tenemos el derecho a expresarnos de alguna manera, eh, estar esa predisposición justamente a, a generar estos encuentros. Eh, y. Cuántas personas acá están trabajando con vos, te acompañan en Buenos Aires en este no, trabajo? En, en este Buenos área? Aires tenemos muy muy poquito poca gente porque bueno, como nosotros somos estamos somos territoriales en, allá en el norte, en el NOA. De acá de a poco vamos logrando que se vaya involucrando más personas que no sean no son de las comunidades, como en el caso este de la red de equipos interculturales por la causa indígena donde involucra a las universidades que antes mencionaba, que vienen a cumplir un poco esa tarea que nosotros no podemos hacer acá, y tiene que ver con esto: de ejercer la interculturalidad, hacer las alianzas que se vean positivamente en el territorio. Quiero dar otro ejemplo: eh, la Facultad de Ciencias Naturales, en la carrera de Antropología, en octubre viajan 30 alumnos a las comunidades Tonocoté hacer un intercambio intercultural, donde nosotros los vamos a capacitar en medicina indígena, porque tenemos un sanador que atiende en tres hospitales Me ya. De acuerdo, sí. Eh, sobre, contarles sobre nuestra espiritualidad, cómo se defiende el territorio. Cómo... Eso es un gran logro, lograr... Sí. Es. es un gran logro que en el hospital le den un espacio. Eh, bueno. La es reiki. una utopía cumplida, ¿no? Porque muchas veces a la utopía se le da la, uh -huh. el valor de decir que vas persiguiendo algo que nunca vas a lograr. Tal nosotros cual. hemos logrado. Logrando. Bueno, como eso. acá también en los hospitales, en el Quilmes, por ejemplo, que tiene un espacio para Reiki. Y sí. Que hay un grupo sí, sí, que sí. está haciéndolo. Entonces, realmente eso que antes parecía, como no, una justamente utopía, hoy es una manifestación, en realidad. Bueno, esto tiene que ver con lo que nosotros entendemos desde lo que es la espiritualidad, uh -huh. con el ciclo este del Pachacuti. Esta charla que estamos teniendo ahora tiene que ver con el Pachacuti. Tal cual. Entonces, nos vamos encontrando. Distintas personas, organizaciones, que entendemos que la interculturalidad es lo que va a permitir que nosotros, por ejemplo, en la medicina, eh, hay dos casos puntuales: un hospital que se va a inaugurar en Neuquén, para que los sanadores mapuches puedan atender ahí, y nosotros en, en el norte, con esta experiencia que no la conoce nadie, eh, son como puntapiés y son como fortalecer el eslabón que nos toca construir a nosotros, porque nosotros somos simplemente un eslabón de una cadena que tenemos que dejar preparado para las siguientes generaciones que vienen, para que sigan con la causa y nosotros haber hecho lo mejor que hemos podido, con el mayor compromiso que, que podemos brindarle, en, en una sociedad que tiene un sistema que te atrapa, te saca 10, 12 horas para trabajar, 4 horas para viajar, 2 horas para ver la tele y no sabes qué te están diciendo, dormir, ir al otro día de vuelta. Entonces, bueno, hace que una sociedad se convierta en una especie de zombie, ¿no? Y no escuche. Y por ahí muchas veces estamos estigmatizados, las naciones indígenas, y nos identifican como con problemas de territorio. O hay que juntar ropa no usada o alimentos. Y somos mucho más que eso. Eh, y hay una cosa puntual que nosotros queremos hacer, eh, hacer hincapié en generar una, una conciencia colectiva que En realidad nos ponen como un problema porque las grandes corporaciones, las grandes mafias, van por los recursos naturales. Uh -huh. En esos recursos naturales estamos viviendo nosotros, en nuestros territorios. Entonces, por eso que en el monte no hay agua, por eso no hay camino. Por y por eso, eso tampoco no les interesa que haya. Es así, es así. Es mucho más fácil que la topadora entre y alambre. Y sí, se conocen. Porque donde no hay gente organizada, donde no hay luz, donde la gente se va. Hay 16 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires de los cuales, sin temor a equivocarme, 12 o 13 millones deben ser de distintas provincias que son una migración interna. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que quieren los territorios vacíos, sin organización, para poder avanzar sobre los recursos naturales, los cuales, si en los próximos 10 años no frenamos esta locura que está haciendo el ser humano con el planeta, con la madre tierra o con la naturaleza, como le quieran llamar, ya no habrá posibilidad de hacerlo, de frenar el de revertirlo. ya no se puede, no se puede revertir. Sí, por eso una de las, las grandes inquietudes es que el momento es ahora, ¿no? Justamente es el momento para para agruparnos, para encontrarnos, para tejer estas redes, para despertar esta conciencia de unidad y entender que es parte de todos, que no es una cuestión de territorio, no es una cuestión de, de ustedes y los otros desde este lado, con determinadas, eh, ¿cómo es esto?, condiciones que tenemos, mucho más ventajosas, ¿no? Uh -huh. Como hablaba hoy, el tema del agua, sobre todo, ten, ten, alimentos, eh, educación. Y, y también dentro de todo esto, recursos y posibilidades, muchas posibilidades de hacer. Y como yo también decía desde sueño siempre la intención no era generar, nunca fue generar asistencialismo, en por lo menos en el monte donde estamos nosotros, pero es hay proyectos a largo plazo que tienen que ver con una mayor intervención y con brindar uh -huh. herramientas y una intervención social realmente que genere oportunidades, ¿no? Pero la, también la necesidad es tan grande en cuanto a salud, sobre todo, que hay un abandono. Uh -huh. Eh, por parte de salud pública en cuanto a eh, los territorios nosotros fuimos cuando se hacen los piquetes en forma de eh, reclamo porque los caminos eran intransitables son intransitables porque la lluvia genera claramente bueno en el territorio inundaciones y entran los los, los tractores porque era la única manera de generar unos huellones que después un vehículo no puede transitar la moto del maestro una ambulancia misma no hablemos de no eh, que realmente se hace intransitable el monte impenetrable y bueno nosotros fuimos con una 4x4... en, la, en el último recorrido y cortaban los puentes en forma de reclamo digamos llegar a, hay que llegar a, a estos extremos a estas medidas y después vemos que en la televisión justamente en los medios de difusión masivo se muestran como un problema literalmente sí claro. sí, sí bueno sí eh, digamos ¿No? nosotros a veces decimos que pareciera que es una contradicción no hay sí, una, es comuni que es una, hay una con... comunidad se llama Pozo Mocito, que es donde yo resido en Santiago del Estero. Que la autoridad de la comunidad, que mide 1.50, una hermana, Rosaura Acuña, se paró frente a la topadora, paró la topadora con una embarazada al lado. Entonces, eh, obviamente, esa topadora terminó arrumbrándose en nuestra comunidad. Bueno, tenés que ir a la justicia, to todo el sí, proceso sí. judicial que comienza, y esa topadora quedó desarmada. O también nos pasa a veces que tenemos que cascotear una topadora o incendiar una topadora. Y es un acto violento, ¿verdad? Sí. Pero ese acto violento está generado por amor, <laughs> por claro. amor al territorio, que claro, estamos, ¿por qué? que ¿Pero defendemos. ¿por qué llegar? Bueno, llega porque hay una claro. ausencia del Estado, digamos, no, no tendría que haber fundaciones o organizaciones que asisten en cuestiones que tiene, lo tiene que hacer el Estado. Absolutamente. Entonces, bueno, la respuesta es simple, falta voluntad política, los recursos naturales generan mucho dinero, las oh. mineras generan mucho dinero. Entonces bueno, estratégicamente vacían el monte de, 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 de como se dice, de servicios básicos como la luz, el agua. Básicos. Nosotros en, en las comunidades nuestras, solamente 36 comunidades que somos en Santiago del Estero, solo dos, la mitad del territorio de la comunidad, de solo dos de 36 tienen electricidad y ninguna tiene agua potable. Claro. Entonces después nos encontramos con esto que vos decís, es muy difícil que en la ciudad, si nosotros no generamos una conciencia colectiva, se puede entender porque cuando nosotros vamos al baño gastamos 5 litros de agua para que eso vaya a la cloaca. Uh -huh. Entonces, digamos, ¿cómo puede ser que una persona que vive en la ciudad lo pueda entender? Y el Estado no se encarga de, de, de hacerlo tampoco. Entonces nosotros con las herramientas que tenemos, con, con dos casas que tenemos en Quilmes, una en Quilmes en Pelete y una en Bernal, nos hospedamos ahí toda esa semana que venimos a hacer nuestros trámites, eh, vamos haciendo todo lo que podemos en función de un, de un mejor vivir, del cuidado del planeta, y bueno, el que vive en la ciudad todavía no lo está reflejando como tal, ¿no? Bueno, eso es, es pero es fundamental, la, es justamente esta tarea, uh -huh. de generar esos espacios de encuentro, de generar eh, esta, esta difusión, de visibilizar, de, de ponerle voz justamente a cantidad de comunidades porque son muchas las comunidades que se encuentran o se reflejan en esto que uh -huh. estás contando eh, y que, que no lo tienen que no existe hoy por hoy y contanos eh, en el caso bueno cuál es la próxima actividad porque estamos lo que me estuvieron contando que van a hacer una peña sí lo de la, la peña cuenta? tiene que ver con eh, la red que estamos que hemos conformado a partir del año eh, 2018 de noviembre porque van a viajar a la ofrenda a la, Padre, a la madre tierra en Santiago. Eso, actividad. Y porque bueno, ya han viajado a, al Año Nuevo, que lo hemos festejado en el pueblo de Herrera en el 23 de junio pasado. Y bueno, esto que sucede, han ido a nuestros territorios, eh, han festejado una de las. De la, dos, de la, eh, dos de las. dos de las ceremonias más fuertes de la espiritualidad tienen que ver con el año nuevo que se denomina Inti Raymi y con la ofrenda a la Pachamama. Y bueno han venido tan entusiasmadas las autoridades los educadores de la universidad que están generando una una peña para generar para poder viajar con más eh, otros integrantes de otras universidades y bueno y también el algo importante que del 16 al 20 vamos a estar todos los delegados o referentes de las otras organizaciones en Buenos Aires. ¿no? 16 al 20 de septiembre. De septiembre. Exacto, claro. Que no, que, que por eso, digamos, esto de poder estar presentes, de poder, bueno, ahí vamos a invitarlos a que puedan venir a un sí. programa y también puedan comunicarlo. Pero cuando uno, me decís, cuando se viaja, ¿no? Y cuando te, te sumás y lo vivís, traes la experiencia. Y justamente sí. eso es lo que te motiva a compartirlo con otros y cuando lo viviste... Al otro, te atravesó el cuerpo, como digo yo, nos atraviesa de pies a cabeza. Uno hace la experiencia, la integra y puede comunicarlo y, y, y vibra en esa frecuencia y empieza a generarlo, ¿no? Ahí es donde empiezan a generar desde, desde sus posibilidades, a decir, queremos volver y que, cómo o sea, cómo hacemos para generar estos recursos necesarios para que se pueda llevar a cabo. Sí, la, las energías de, eh, dentro de lo que lo, la creencia nuestra, la energía de nuestros mayores, la energía de la madre tierra, pues nosotros lo consideramos a la naturaleza, la madre, sí, un cual. ser vivo. Un ser vivo, claro. un ser vivo, tiene. Eh, tiene vida por la misma energía que tiene vida el ser humano Tal cual. Entonces bueno, todo eso Pareciera que es raro lo que estamos diciendo Pero bueno, es real, hay una realidad Que la podemos ver o no Pero también tenemos que entender Que en un país que hoy se llama Argentina eh, Estamos hablando de Aproximadamente 2000 comunidades De 30 y eh, 40 Naciones indígenas distintas Y actualmente se hablan 16 idiomas Entonces todo eso Que nos dijo la educación y que nos sigue diciendo nos sigue. Actualmente uh -huh que estamos en el pasado, que todo eso... Que no existe. Es una reconstrucción de la identidad de lo que hoy se llama Argentina, que apenas tiene doscientos y pico de años. En nuestro caso particular, eh, los tonocotes en Santiago del Estero, tenemos presencia por estudios arqueológicos de nueve mil años. Entonces, todo esto que estamos diciendo pareciera raro, porque no me lo dijeron en la escuela, bueno. generalmente nos dicen. Sí, hay ¿Cómo mucha que gente son? lo está escuchando por primera vez. Claro, ¿cómo que se hablan 16 idiomas? Sí, se hablan 16 idiomas. Diferentes al castellano que no es el nuestro. Tal cual. Eh, hay 40 identidades, eh, hay cerca de 2.000 comunidades. Hay en, en Solamente en Santiago del Estero, nosotros hemos logrado, después de cuatro muertes, lamentablemente, que se reconozcan por ley nuestro territorio de unas 300.000 hectáreas, solo de los Tonocoté. Y que ahora estamos esperando que se vote la ley de propiedad comunitaria para terminar ya con todos los problemas. ¿no? Entonces, toda esa cuestión de la interculturalidad, cuando nosotros decimos. Es un poco de ir en, a contrasentido cuando nos dijeron que somos eh, hijos de europeos. Sí, hay un porcentaje de europeos que han venido acá sí. y que, bueno, hemos sido colonizados también por los europeos. Hay un porcentaje, pero es mínimo en función a la cantidad de población, y a la cantidad de identidades, y a la cantidad de idiomas que se hablan. Entonces, todo esto que nosotros estamos diciendo, que parece raro, todos esos reconocimientos ya están legislados. Ojo. El Estado argentino tardó 178 años en reformar la Constitución y decir que somos persistentes. Entonces ahora lo, tenemos un derecho constitucional que dice reconocer, Está reconocido. reconocer la persistencia de los pueblos indígenas en Argentina. Bueno, nada más y nada menos que tardó 178 años. Bueno, ahí vamos contra esa marea, ¿no? Remando contra esa marea. Que lo hacemos desde el, desde el amor, desde la interculturalidad, pidiendo sí, desde que el todo origen, se sumen, devolver, sean. No no Eso te voy a decir. Y si alguien está escuchando, alguien de los que nos está escuchando acá a esta conversación tan interesante con Walter Barraza y quiere y despierta o quiere participar en la peña o quiere participar en alguna charla o alguien que quiere hacerte una nota, alguien quiere saber más eh, dónde los puede encontrar, dónde te puede darnos alguna página, algún sí, teléfono. Sí, nosotros podemos pasar un, una dirección de Facebook que es una de las redes donde subimos todas las cosas buenas y regulares y malas. Todo. Que esto no Chasky. Tono y un, un número de WhatsApp que es 114-060-9006. Ahí podemos quedar conectados y también decirle a todos que todos, una persona, aunque no pertenezca a ningún espacio colectivo, puede hacer algo por la causa. Y va a estar haciendo algo por ella misma y va a estar, va a estar haciendo algo por las futuras generaciones. Así es, todos tenemos un lugar. ...en estos espacios justamente abiertos... ...que de eso se trata, ¿no? Y creo que eso también es lo mismo... ...es lo que genera el encuentro. Nosotros con, con la comunidad estuvimos haciendo... ...recuerdo el año pasado... ...hicimos un encuentro ancestral... ...donde vinieron eh, artesanas de la comunidad COM... Eh, ...tratamos de mostrar de eso... ...los orígenes, la cultura, qué es lo que hacían... ...y realmente surgió algo muy interesante... ...muy lindo y que todo el mundo... ...porque hubo también invitados... Eh, ...chicas con la temática origen, ¿no? Que hicieron, hacían pinturas, hacían cerámica... ...y realmente surgió, bueno, telar... Eh, de diferentes, eh, digamos, expresiones, y realmente fue un encuentro maravilloso que todo el mundo que participó eh, quedó como encantado y, y está, digamos, queriendo re repetir esa experiencia, ¿no? Eh, así que, bueno, nosotros desde nuestro lugar, desde Sueños, eh, siempre digo, es un honor. Eh, poder ponerle voz, poder mostrar, poder generar ese espacio a, a orígenes, a nuestros orígenes, ser parte de, de todos estos esfuerzos sí que hacen para hacer para lograr este reconocimiento. Eh, y te agradezco la visita, y te agradezco estar acá compartiendo esta tarde, y que vamos a seguir ahora en un ratito, eh, hablando con Walter Barraza, sí, del Consejo, de la organización del Consejo de la Nación Tonocote Yacti de Santiago del Estero. Señora Chichera, vendame Chichita para las casadas y las solteritas y la palomita. Señora Chichera. tarde con Walter Barraza eh, y para cerrar este encuentro lo que me gustaría pedirle a Walter es que nos deje un mensaje, ¿no? un mensaje a todos eh, sobre bueno las comunidades. Sí, eh, nosotros intentamos que la palabra interculturalidad se vea manifestada en eh, la, la vida en armonía con los europeos con los asiáticos, con los originarios, con los nativos de este continente, donde nada, nada tenga que prevalecer sobre el otro. Eh, compartir nuestra espiritualidad, nuestra medicina, nuestra, nuestro arte y también eh, poder potenciar a esta sociedad a la cual siempre nos ha tenido oprimido y hoy nosotros venimos, a pesar de todo eso, del genocidio, a pesar del olvido, a pesar que la, la educación habla del pasado, que estamos en el pasado, seguimos apostando al amor, ¿no? al amor a la vida, al cuidado del planeta, al cuidado de la madre tierra, a la naturaleza, como le quieran decir. Entonces eso venimos a proponer a pesar de, digamos, queremos destacar eso, que no hace falta que una religión vaya sobre la otra, podemos compartir en armonía toda la riqueza de, ambos, de ambas partes y sí ahí va a ser un encuentro de culturas. ¿no? como nos han dicho hasta ahora que un encuentro, era un encuentro de cultura y nos avasallaron, una avasalló a la otra. Entonces, ese es el, la, el mensaje que venimos a traer desde los territorios y fundamentalmente que se tome conciencia que el que vive en el décimo piso de la capital federal va a sufrir las mismas consecuencias que nosotros que estamos en el monte por el calentamiento global, por el cambio climático. De hecho, nosotros tenemos un ejemplo que nunca pasó hace cuatro o cinco años, pasó por acá donde estamos ahora, en esta radio, pasó un tornado que nunca había... Sucedido. Cuando vinieron, lamentablemente, los que producen todos estos desequilibrios, digamos, los buitres del mundo, el G20, cuando estuvo en Argentina, pasó algo que nosotros lo entendemos como un mensaje: tembló a la tierra, un epicentro en Almirante Brown. Entonces dicen, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros lo entendemos, claro. pero estamos tratando de que lo entienda toda la sociedad. ¿Qué va a pasar si seguimos con esta, con esta decisión? Desbastar de, 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 de a la madre tierra, ¿no? Que es vida bueno gracias Walter te quiero agradecer esto la presencia el encuentro y como siempre digo lo que uno trata de, de, de generar desde su espacio y todo es esto unidad en la diversidad no creo que es sí. para gracias gracias por, por... Por todo el trabajo, el gran trabajo que hacen, el esfuerzo para poderle ponerle voz a las comunidades y, a, y, a tanta, y lo que implica y lo que representan tanta cantidad que son, ¿no? Eh, y que somos, porque uno sí. ya es parte, y como hoy dijiste y te emocionaste eh, en la comunidad COM, eh, donde nosotros hacemos las campañas human, eh, humanitarias, eh, también me bautizaron. Ah, con bien. el nombre de una de las ancianas de, la, de las eh, qué justamente de las chamanas de la oradora del pueblo con bien. el nombre de su mamá en honor a, a esto cuando dicen ellos siempre me dicen esto cuando uno el corazón escucha el llamado de dios claro. eh, ya está está todo dicho Sí, sí no, no hace falta más cuando uno lo escucha claro. no no es Seguro. que claro cuando uno lo escucha y abre su corazón a eso claro. así que bueno gracias bueno, una vez más Gracias somos nosotros y bueno seguimos apostando a esto que decía antes no de, de vivir en armonía eh, en un mundo que en muchas cosas está en crisis y nosotros tenemos muchas cosas para aportar a esa interculturalidad, no importa ya la, la identidad, somos todos iguales, somos todos seres humanos con distintas cuestiones, distintas cual, visiones, con particularidades. Idiomas, con particularidades, pero tenemos que ir en todos en, en protección. Pero esa. humanos al fin. Humanos al fin, claro. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a dar esa. Esa tarea. ¿no? Bueno, como siempre digo, solo amor, sin nada que quitar, sin nada que agregar. ¿sí? Así que, bueno, gracias, Walter. Para los que nos estaban escuchando, esta fue una nota eh, de, con Walter Barraza, de la Organización de la Nación eh, Tonocote Shakti, de Santiago del Estero. Gracias. Fundación Pro Buenos Aires. Desde 1998, pensando en las pymes con un objetivo en común, mediar entre la producción y el Estado para mejorar los procesos productivos. Fundación Pro Buenos Aires, 52-58-0226, infoarroba probuenosaires.org. Radio Empresario. Radio Empresario. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar.